tardes, soy Carlos Ferrara, soy director de Ferrara Viajes y soy consejero y gran admirador de Javier Chávez y de su fundación Puertas Abiertas. Hace algunos meses me habló mi amigo Javier para invitarme como consejero a su fundación y le comentaba que lo que a mí me gustaba organizar eran eventos deportivos. Siempre me apasionaba el deporte y yo traía una idea. ¿Qué te parece si organizamos un torneo a beneficio 100% Puertas Abiertas? Un torneo irlandés de puros 80s. Y él pues le encantó, él también fue alumno y tiene muchos amigos. Y me dijo, ándale, vamos. Paradisus, la Perla y la Esmeralda, que son Paradisus, Playa del Carmen, nos concedieron como cortesía 3 noches, 4 días para 12 jugadores al equipo campeón. Y eso hizo que el torneo pues, tuviera un poco más de incentivo, que tuviera un poco más de picante, vaya, el torneo, que fue un torneo muy noble y un torneo mucha convivencia y mucha hospitalidad y hubo muchos patrocinadores que sumaron la causa. Y fue toda una mañana y pues, nos gustó tanto y nos sentimos tan contentos de la respuesta sobre los uniformes y sobre toda la dinámica que fue como una recordar los viejos tiempos cuando jugábamos en nuestro rol de la amistad o jugábamos en nuestros equipos hace mucho tiempo. Pues está chido, te topas a la banda que hace 15 años no veías y estaría bien que se vuelva a armar, la verdad. No, estuvo muy bueno el partido, jugar contra 82, que siempre fue un clásico. Es muy, muy padre reencontrarte con toda la gente que hace mucho tiempo que no vemos. Así que muchas felicidades por el torneo, muy bien organizado. Ojalá se pudiera hacer más seguido para poder seguir conviviendo con toda la gente con la que jugamos toda la vida. Pues un partido muy padre, muy emotivo por ser el clásico del 8-1 contra el 8-2. En sí el partido estuvo muy parejo, muy bien parados los dos equipos. Generaron pocas opciones de gol y pues se fue 0-0 hasta el final y lamentablemente en penales pues quedamos fuera y mala onda, se nos peló ahí el premiazo del viaje a Cancún para todo el equipo, pero pues ojalá se siga repitiendo esto y listos para el próximo torneo, para el año que entra, darle con todo. Paradisus quedó contentísimo por el impacto que tuvimos y también nosotros estuvimos muy contentos y muy agradecidos con Paradisus, Playa del Carmen, porque nos haya confiado este gran premio a los jugadores y el equipo campeón. Ya están viendo a ver si se van este puente de noviembre, los 12 compañeros, amigos. Me queda más que agradecer a Paradisus, al Grupo Melía, Paradisus Playa del Carmen, por habernos otorgado este gran premio de 3 noches, 4 días al equipo campeón. Eso hizo que el torneo tuviera un ingrediente extra que hizo que los equipos se inscribieran mucho más rápido. Y al ver que el torneo estuvo bien organizado, que vivieron esta experiencia de revivir otra vez el jugar con tus jugadores, con tus compañeros de antes, contra tus rivales y los enemigos que eran tus compañeros anteriores, hizo que el torneo tuviera mucho éxito. Pero pues estamos muy muy agradecidos con Paradisus y queremos que este sea el primero de muchos que hagamos de la mano con ellos y ya estamos ahorita planeando para marzo organizar el siguiente torneo, Irish Paradisus, a beneficio de Puertas Abiertas, de la mano de este gran hotel que es Paradisus Playa del Carmen.